Waar denkt u dat nieuw ontgonnen goud vandaan komt? De nieuwe goud dat we nu vinden. Ik weet het niet. Ja. En de gevaren van de mijnbouw? Oh, het gevaar. Vergiftiging van de grond. Geen concreet antwoord aan je, eerlijk gezegd. Ik heb er geen antwoord op. Que se observa desde la carretera es el pad La Quinoa, o sea, se llama así La Quinoa, y Anacocha dice que es el pad más grande del mundo para extraer oro. O sea, para nosotros es una preocupación porque ahí nacen las aguas de la que bebe la ciudad de Cajamarca, ¿no? En realidad, un pad es una montaña artificial prácticamente donde tenemos nosotros liners en la parte baja, o sea, plásticos de alta densidad para recoger el agua más el cianuro más los metales que va a extraer el cianuro, ¿no? Entonces se agrega el agua cianurada y el cianuro reacciona con los metales pesados como oro, plata, mercurio, plomo, arsénico, todo lo que puede haber ahí, y los extrae. Entonces estos son recuperados en la base y llevados a lagunas de lixiviación donde se va a extraer el oro, la plata y tratar metales pesados, ¿no? Entonces, esa es más o menos la mecánica de extracción de oro y plata. Y bueno, el problema es liberar muchos metales pesados que son tóxicos. No se puede beber en ningún momento, es bien ácida. Sí, para nosotros, las personas y los animales, las plantas, eso lo quema, lo mata prácticamente, digamos así. No produce. El terreno que se riega con esa agua ya no produce nada. Bueno, los primeros impactos tuvieron que ver con la compra de tierras. Muchos campesinos fueron obligados a vender sus tierras con gente armada o con las leyes fujimoristas que permitían que se expropie las tierras de los campesinos. Posteriormente vinieron ya los impactos ambientales que se podían ver en la contaminación de los canales o en el daño que la minería provocaba al dejar a los campesinos sin agua porque destruían las fuentes naturales de agua. Yanacocha está afectando, digamos, por el norte hacia Bambamarca, río Llaucano, por el oeste hacia el Pacífico, a través del río Jequetepeque, que alimenta un gran reservorio que sirve para irrigar arroz cerca de 40.000 hectáreas. Y hacia el sur tenemos el río Cajamarquino o la cuenca del Cajamarquino que viene hacia la ciudad de Cajamarca. Entonces, todas estas zonas han sido impactadas. El problema es que ya no hay peces, ya no hay anfibios, que para nosotros son indicadores de la buena calidad del agua, entonces todos esos han desaparecido. Y tal vez el momento más grave de eso ha sido cuando han ocurrido muchas denuncias contra campesinos por defender el agua y la tierra usando las leyes que el gobierno ha dado para favorecer a la minería, o lo que ocurrió en Choropampa con el
intoxicación con mercurio de más de 1.200 campesinos que ahora, hasta ahora sigue siendo un problema sin resolver. Vamos a Canadá o nos vamos a Europa a hacer minería allá, con el mismo abuso que están haciendo aquí. Nos botan en dos patadas, nos botan. Yo sé que lo hacen, pero nosotros aquí, porque somos humildes, no lo hacemos, pero solamente reclamamos nuestro derecho. La vida del agua, nuestra vida queremos nosotros, nada más.